ella tiene que... Tiene que... Colocar... A ver, ya tiene que... ¿Qué tiene ella? ¿Está yo? Ingeniero Alexander Prado, compañeras docentes y padres de familia, junto con don Jorge Bravo, administrador de la sala de sistemas. Hoy es un día muy importante para la institución educativa Santander, porque tenemos ese gusto de entregarles a ustedes los resultados de un proyecto que ha sido coordinado por el programa Computadores para Educar. Nos sentimos orgullosos de participar de esta actividad. Ustedes como padres de familia son conocedores. Ya durante 8 meses que venimos trabajando en este proyecto y que sus hijos siempre han comunicado de que hoy no hay clases, de pronto 2, 3 días, y ha sido por ese motivo. Y hoy, le repito, tenemos esa gran alegría de entregarles los resultados. Gracias por su atención y ojalá que ese rato que ustedes lo depositan aquí en el plantel es un regalo para sus hijos y en sí en beneficio de la institución educativa que forman parte ustedes. Entonces, bienvenidos ustedes a participar de esta actividad en este día. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Mirábamos que había muchos inconvenientes. Los niños no les gusta leer. ¿Por qué? Porque desde la casa no leen. Los padres de familia permanecemos ocupados en otras actividades y muchas veces viendo novelas, viendo programas que de pronto no nos informan nada bueno. Y docentes de la institución del Centro Educativo Francisco José de Caldas, que es de los grados de primero a quinto. ¿Quiénes son los que participamos en este proyecto? Aquí estamos presentes, la profesora Elvira Maza, está, nos siguen capacitando. Para esas capacitaciones nosotros no tenemos que, ni la institución tiene que pagar, sino que el programa nacional es el que nos capacita para que cada día los profesores estemos
estemos metidos en esa capacitación. Acá miramos al ingeniero, esto fue en la escuela María Goretti, explicándonos, orientándonos a qué es lo que vamos a hacer, en qué es lo que nos vamos a meter. No solamente es con los, con nuestro, nuestra, nuestra sede. El blog de la Escuela Francisco José de Caldas y desarrolle la actividad. Y él puede entrar a internet y desarrollar allá, digamos aquí, pues de pronto si ya tienen en su casa su computadora, el estudiante lo desarrollará en su computador. Si no, puede venir aquí a la sala de sistemas en la jornada de la tarde y la puede ya desarrollar. Ese es el objetivo. ¿El programa Cuaderni? Bueno, aquí en el programa Cuaderni vamos a mirar unas estrategias de aprendizaje. Como ustedes pueden ver, allá miramos la institución y los participantes que hemos participado, los profesores. Listo. Por ejemplo, una clase, el verbo. ¿En qué área? En el área de español, ¿cierto? Entonces al niño ya se le explica el concepto, el niño lo tiene que leer, porque nosotros es, que queremos es que el niño comprenda lo que lee, ¿cierto? Él aquí lo puede leer, te da unos ejemplos, y además de leer, él también puede mirar la imagen, ¿sí? Porque leer no es únicamente las letras, ¿no? Sino también las imágenes. Donde el estudiante estos rectángulos los debe llenar, ¿sí? Y tenemos una lectura. El estudiante tiene que ir leyendo la lectura, ¿sí? Y donde está el espacio, él tiene que dar un clic y aparecen tres clases de verbos. Siempre tiene que ser relacionado con el tema que se desarrolló anteriormente, ¿cierto? Entonces él va leyendo, dice, los collares mágicos de Santander del Norte a orillas del río Catatumbo. Bueno. Dice, existen, viven o habitan. El niño tiene que seleccionar el verbo correspondiente. Para ustedes, ¿cuál verbo sería el correspondiente? Bueno, entonces el niño dice, existen. Y le da existen y miren, aparece allí y se complementa la lectura. ¿Listo? Sigue leyendo. Ellos... el niño hace acá, porque esto ya lo hicieron los estudiantes. En una de las palabras que están allá. Entonces usted va a buscar, o sea, acá lee el verbo y usted lo tiene que buscar rápido. Y lo señala. El que lo encontró. Listo, señálelo. Eso. Eso, muy bien, un aplauso. Otra, encontró otra. Otra. Yo, dice eso, así. Y se dan cuenta que cuando el niño lo va encontrando, el verbo allá se subraya. ¿Quién encontró otro? ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Pasamos a otra actividad. ¿Sí están entendiendo? Gracias.
y oprime la primer cuadrito, listo, y aparecen las pistas horizontales y las pistas verticales. Entonces el niño tiene que necesariamente leer. ¿Sí ven que estamos afianzando conocimiento y la lectura? ¿Listo? Entonces dice, partes más coloridas de la flor. ¿Cuáles son? Los pétalos. Entonces el niño tiene que escribir. Entonces escribe en el espacio pétalos. Una vez que escribe, le da enter y aparece pétalos en el crucigrama. ¿Listo? Entonces miren lo que está el niño desarrollando y aprendiendo a leer. Está aprendiendo también a escribir. ¿Listo? Usted, no, tiene que escribir ya en el espacio. Diga, ¿qué es? ¿Qué parte? Aquí, en este ahorcado, listo, bueno. Miren aquí, el niño tiene que leer las instrucciones primeramente, ¿sí? Entonces el niño mira siempre las instrucciones que están arriba, dice, observa la imagen. Ordena las letras.